este segmento financiero que debuta hoy y nos va a acompañar todos los miércoles en Buen Santa Fe. Viene de la mano de Leiva Hermanos para hablar de inversiones, de cómo ganar la inflación, de cuál es la mejor forma de invertir y no morir en el intento y sobre todo con el asesoramiento de quienes saben. Por ejemplo, Ricardo Couchot, que está con nosotros, que es el responsable del área bursátil de Leiva Hermanos. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, primero presentar de qué se trata Leiva Hermanos. Bueno, Leiva Hermanos es una empresa con origen en la ciudad de Paraná, una empresa de servicios y originada justamente como corredora de cereales, ¿sí? Es decir, del sector agro. Con el correr del tiempo se fueron agregando unidades de negocio y servicios anexos inicialmente al sector agro como apoyo al productor, pero con el paso del tiempo las unidades se van desarrollando por su lado, ¿sí? Y la realidad es que la parte bursátil, que es un poco por la que estamos hablando, la parte de inversiones y financiamiento, es muy amplia, ¿sí? El universo de potenciales clientes, la realidad es que somos todos los que somos económicamente activos, que tenemos un trabajo, ¿sí? Una profesión, y que podemos tener en determinado momento un excedente, ¿sí? Y buscamos darle un destino apropiado, ¿sí? Por lo menos para tratar de cuidar lo que podemos obtener. Cuidar y además que eso se potencie. Y en una carrera contra la inflación hoy, ¿cómo o de qué manera podemos invertir para justamente tener y mantener ese capital y que crezca? Sí, la realidad es que hay una variedad de instrumentos bastante importante. No hay una única manera de invertir. Nosotros siempre pensamos, decimos que un inversor o un ahorrista es un mundo en sí mismo, cada uno es distinto. Pero por supuesto que hay algunos instrumentos que son los adecuados para superar la inflación. Hay justamente instrumentos como títulos, bonos o fondos comunes que tienen ese objetivo puntual y con el correr del tiempo, en el mediano tiempo, lo logran, ¿sí? Y hay otro tipo de instrumentos, en algunos casos más arriesgados, ¿sí? En los que se corre algún riesgo, por lo menos en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo redundan en resultados bastante más importantes. ¿Y cualquiera puede hacer este tipo de inversiones? Porque eso también es un tabú para muchos. No, no, ¿yo qué me voy a meter en la bolsa? ¿Qué me voy a meter a hacer inversiones si no conozco, si no sé qué hacer? ¿Me va a ir mal? Sí, hay una serie de entendidos o de malos entendidos o de premisas, si se quiere, desde las que se parte, que no son verdaderas. Es decir, la realidad es que invertir en la bolsa hoy en día es para cualquiera, ¿sí? Una cuenta comitente no tiene gastos fijos, ¿sí? Invertir en una acción de Argentina o en un título o en un fondo común se puede hacer en algunos casos desde 1.000 pesos en adelante, ¿sí? Se puede invertir hoy en día en empresas de Estados Unidos en pesos desde 1.000, 2.000, 3.000 pesos en adelante, ¿sí? Empresas de primer nivel mundial. Y con respecto a la accesibilidad y al asesoramiento, en un agente como Leiva Hermanos es un poco lo que encuentran, el acompañamiento, el cómo conocer los instrumentos, cuáles son los instrumentos, cuáles se adecúan más a mi perfil como inversor. Cada uno de nosotros tiene un perfil determinado, lo conozca o no, piense que es ese o no, ¿sí? A veces pensamos que somos arriesgados o queremos tomar riesgos, pero en la realidad si vemos una pequeña pérdida nos preocupamos mucho, ¿sí? En el mercado de capitales también entra en juego los plazos, ¿sí? Uno a veces puede perder en el corto plazo, pero esa misma pérdida puede implicar una ganancia en el mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces un poco lo que tratamos nosotros de hacer es conocer a nuestros inversores, a nuestros clientes, sus necesidades, y en base a eso asesorarlos mostrándoles y recomendándoles los instrumentos que consideramos que se ajustan a eso. Siempre con un buen asesoramiento, me parece que también eso es clave a la hora de hacer este tipo de inversiones. Es la clave. Hoy en día la realidad es que es muy fácil de acceder a distintas plataformas y demás en las cuales se puede invertir de manera muy, muy sencilla. Por supuesto que nosotros, además del asesoramiento personalizado, contamos con plataformas para autogestión, ¿sí? Del estilo home banking, en el cual se pueden realizar consultas, pero también hacer operaciones, ¿sí? Pero por supuesto consideramos que el asesoramiento personalizado es un plus, ¿sí? Y por ahí es muy recomendable, sobre todo al inicio, ¿sí? Por ahí con el correr del tiempo los clientes se van interiorizando más de la operatoria, se van interesando más, ¿sí? Y se van autogestionando un poco más, ¿sí? Pero sobre todo al inicio, aunque no solamente,
es recomendable contar con un asesoramiento adecuado. Bueno, los vamos a tener todos los miércoles, así que seguro vamos a ir compartiendo los tips, lo que hay que tener en cuenta, dónde, cómo invertir, y esa es la idea, ¿no? Acompañar también a ustedes en esto de comunicar a los demás en qué consiste Leiva Hermanos. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Ricardo Couchot, que forma parte de Leiva Hermanos, a partir de hoy todos los miércoles aquí en Buen Santa Fe. En Leiva Bursátil podés invertir tus ahorros de forma segura. Y con el asesoramiento de expertos para que no pierdan valor. Contactanos.